Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 19 de mayo de 2019. Tema: Los mortales y los inmortales. Texto de oro, Primera de Corintios. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lectura Alterna. Salmos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye mi oración Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Lección del Sermón Leeré de la Biblia Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Gálatas. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana vino otra vez al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, tomada en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido tomada en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, como si no les oyera. Y como persistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia el suelo, Escribía en tierra. Y oyéndolo ellos, redarguidos por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que él estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también Sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Le dijo Marta, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? dijo Jesús. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Primera de Corintios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Creador. El hombre, siendo inmortal, tiene una vida perfecta e indestructible. Es la creencia mortal lo que hace al cuerpo discordante y enfermo, en la proporción en que la ignorancia, el temor o la voluntad humana gobierne a los mortales. Dios es mente, y Dios es infinito, por tanto, todo es mente. Sobre esa declaración descansa la ciencia del ser, y el principio de esa ciencia es divino, y demuestra armonía e inmortalidad. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual, trazados por la mente perfecta y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios, pero siendo el Espíritu Infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser, perfecto y eternamente intacto, aparecerá. El pecado, la enfermedad y la muerte no tienen historia en la introducción eloística de Génesis, en la que Dios crea los cielos, la tierra y al hombre. Hasta que lo que contradice a la verdad del ser no entra en la arena, el mal no tiene historia y el mal es introducido solo como lo irreal, en contraste con lo real y eterno. Los mortales son la falsificación de los inmortales. Dios es el principio del hombre. Y el hombre es la idea de Dios. Por tanto, el hombre no es ni mortal ni material. Los mortales desaparecerán, y los inmortales o hijos de Dios aparecerán, como las realidades únicas y eternas del hombre. Los mortales no son hijos de Dios que han caído. Jamás tuvieron un estado de existencia perfecto, el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia mortal fueron, concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad. Finalmente, la mortalidad es sorbida en la inmortalidad. El pecado la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que corresponden al hombre inmortal. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad por la muerte, ese entendimiento nos despertará a vida nueva, vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal. Hay que sacar a la luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es, no que será perfecto e inmortal, tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana, tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. La razón, bien dirigida, sirve para corregir los errores de los sentidos corporales, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre les destruya su ilusión con la ininterrumpida realidad del ser científico. ¿Cuál de estas dos teorías referentes al hombre estáis dispuestos a aceptar? Una de ellas es el testimonio mortal mutable, perecedero, e irreal la otra es el testimonio eterno y real que lleva el sello de la verdad con su regazo colmado de frutos inmortales los inmortales o hijos de dios en la ciencia divina forman una sola familia armoniosa pero los mortales o hijos de los hombres en el sentido material son discordantes y a menudo falsos hermanos. El hombre material está formado de error involuntario y voluntario, de bien negativo y mal positivo, este último llamándose a sí mismo bien. La individualidad espiritual del hombre jamás hiera. Es la semejanza del hacedor del hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero del ser, ni con los hechos verdaderos del ser, en los cuales todo ha de venir a un fin. Sólo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia pueden los mortales despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina inseparable de su Creador. Todo el testimonio de los sentidos físicos y todo el conocimiento que se obtiene por medio de los sentidos físicos han de someterse a la ciencia, a la verdad inmortal de todas las cosas. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiene, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consistáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye vuestro entendimiento del ser, y ese entendimiento sustituirá el error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordia con la armonía. Jesús restableció a Lázaro al entender que Lázaro nunca había muerto, no al admitir que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, la ley de la creencia mortal, que lucha contra las realidades de la vida inmortal. Sí, contra la ley espiritual misma que dice ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Dios creó inmortal al hombre y sujeto solo a la jurisdicción del Espíritu. Regocijémonos de que estamos sometidos a las autoridades divinas que hay. Tal es la ciencia verdadera del Ser. El Ser es Santidad, Armonía e Inmortalidad. Los tres deberes diarios. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla de móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre. Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado.